¡Ay! ¿Cómo me molesta, Carlitos? Y sus comentarios de... ¡Ay, no vas a poder! ¡No vas a poder! Y yo... Pero es que... ¡No puedo! ¡No pude! ¡No pude! ¡Ay! ¡Hola, Otto! ¿Sí? ¿Qué haces hablando solito, eh? ¡Ah, ya sé! Seguro te pasó algo, ¿verdad? Porque siempre haces esto cuando te pasa algo que te hizo enojar mucho. ¿Qué te pasó, chiquitín? ¡Ay, Ramona! ¡Ay! Bien que pues me conoces, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Ya sabes, Carlitos, el niño ese que siempre me molesta. No sé qué le pasa conmigo. Siempre está pendiente de mí para hacerme la vida de cuadritos. ¡Ay! ¿Y ahora qué te hizo, Otto? ¡Dime para qué voy a decirle unas cuantas cosas a ese chamaquito! ¡Ay! Bueno, no, Ramona. No se trata de eso tampoco. ¿Ah, no? La verdad es que, pues, Carlitos, ni cuenta se dio del nivel en el que me está molestando. Pero es que es bien fastidioso. Y más porque me molestó, con algo que no me gusta hacer. A ver, no, toma aire. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Ay, pues, además, tú vas a defenderme. Imagínate. A ver, voy. ¿Cómo voy a quedar yo? Ajá. ¿Cómo que, pues, una niña me defienda? Que tiene miedo. Ay, no. Eso no. Mejor no. No tengo miedo, pero es que me dan ganas de veras agarrarlo a... Mira, hasta bolas te hiciste, hijo. Sí, ¿verdad? A ver, Otto. ¿Tanto así? ¿Y tanto es tu enojo? Pues, ¿qué te hizo? Porque tú no eres un niño agresivo, eres bien tiernito. Uh-huh. Así que olvídate de querer pelear con él. A ver, toma aire, paso a paso, dime, ¿qué te hizo? Ahí voy. Vas, hijo. ¡Se burló de mí enfrente de todos, Ramona! ¡De todos! ¿Qué? Y todo porque la maestra me hizo pasar al pizarrón. ¡Al pizarrón, Ramona! Ese lugar tan horrible donde, pues todo malo pasa. Ese lugar donde, pues pierdes así y la mente y se te pone en blanco y comienzas a sudar como si, ay, como ahorita, ay, ayúdenme. Otto, tranquilo, regresa, Otto, amigo, ay, ya, Otto, cálmate. Ay, sí, es cierto, ya pasó. A ver, amigo, te pusiste muy mal a recordar el momento en que pasaste al pizarrón. ¡Hasta me asustaste! ¡Ay, lo siento, Ramona! Es que, pues, en este tema me pone muy nervioso. Ajá. Muy, muy nervioso. Ajá. No sabes, sudo. Me tiemblan las piernitas de pollo. Ajá. Y mis manitas se me ponen como... ¡Tiestas! ¡Ay, no! No, cálmate. Bueno, Otto, tranquilízate. Te voy a decir algo. Sí me ha pasado, ¿eh? Claro que sí. Yo también he pasado por eso. ¿De verdad, Ramona? Sí. Ay, pensé que solo a mí me pasaba esto. No. Pero oye, regresando al tema. Entonces, me está diciendo que te enojaste con Carlitos porque se burló de ti justo cuando pasaste al pizarrón. Y no tanto porque te haya molestado como siempre lo hace. Pues no lo había pensado así, pero pues creo que sí, porque Carlitos siempre se la pasa molestando a todo el mundo. Ajá. Eso ya es normal. Ajá. Así es, Carlitos, pues. Bueno, sí. Bien molestón. Sí. Ay. Pero una cosa es que te moleste siempre y otra que te moleste enfrente de todos, con algo que no, pues, puedes hacer de verdad. ¿Verdad? De veritas. Ay, Otto. Ok, amigo. Te entiendo. Todos pasamos por momentos así. Amigo, ¿dónde sentimos que no podemos hacer algo? Pero, a ver, Otto. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer de verdad? Pero de verdad, ¿eh? De veritas. Como tú dices. Ay, Ramona, pues algo. Pero no te puedo decir qué. Otto, ¿cómo crees? Pero si yo soy tu amiga y sabes muy bien que para eso estamos tus amigos, para ayudarnos.
cuento es un momento muy complicado. Cuando te toca pasar al pizarrón, este es el cuento de Meche. Meche es una niña que siempre que se para frente a alguien se pone nerviosa. Cuando entró a la escuela, tenía mucho, mucho miedo de que la pasaran al frente. Y sucedió. La maestra dijo, la niña de allá, ¿cómo te llamas? Meche. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Gracias. Meche se ponía bien nerviosa para todo. Y entonces la maestra no sabía qué hacer, pero le dijo, Meche, vamos a hacer una suma. Es muy sencilla. Pasa al pizarrón. Al frente de todos. No pasa nada, Meche, ven. Suma 2 más 2. Más 2. Sí, Meche, ¿cuánto es? Dime, Meche, ¿cuánto es? Meche no podía hablar. Se ponía bien nerviosa. Y así le pasó varios días. Un buen día, Juanito, que era el compañero que siempre le encantaba pasar al pizarrón, le dijo, Meche, ven, te voy a contar un secreto. Cuando yo entré a la antigua escuela donde estaba, me ponían a mucho, pero mucho más nervioso que tú. ¿De veras? Sí, Meche, de verdad. Yo no podía pararme y hablarte como ahora. Yo no podía pararme frente al salón. Siempre me trababa mucho y empezaba igual que tú. Pero además, a mí se me tapaba la nariz. Me acuerdo que un día la maestra me dijo, ¿cómo se llamaba el barco en el que venía Cristóbal Colón? Y yo dije, y no podía yo hablar. ¿Y cómo hiciste para quitarte todo eso? Juan le explicó, es muy sencillo. Me di cuenta que estaba concentrado en mis compañeros, en las maestras, en todo, menos en lo que yo tenía que hacer. Así que practiqué en mi casa. Puse una suma y dejé que todo mundo pasara donde yo estaba trabajando. Y me concentré en lo que estaba haciendo y no en las personas que iban pasando. Luego, en el recreo, me puse a rebotar la pelota y empecé a cantar una canción. Primero volteaba yo a ver a los compañeros y decía yo, barquito de cáscara de nuez. Y luego me di cuenta que tenía que concentrarme en la pelota y empecé a cantar. Un barquito de cáscara de nuez adornado. Me di cuenta que es muy fácil. Solo concéntrate en lo que estás haciendo en el pizarrón, no en la gente. Meche no estaba muy convencida, pero lo intentó. Al día siguiente, la maestra dijo, ¿quién puede pasar a hacer esta resta? Meche levantó la mano. Todos sus compañeros voltearon a verla y Meche cerró los ojos, se quedó con la mano arriba y esperó. La maestra de repente dijo, Meche al pizarrón. Abrió los ojos, fue directo al pizarrón, no vio a nadie más, se concentró en la suma y la resolvió. Cerró los ojos, respiró y regresó a su lugar. Todos, incluyendo la maestra, se quedaron así. ¡No podían creerlo! Meche había superado el obstáculo más grande de los niños cuando nos toca pasar al pizarrón. Y ya no se puso nerviosa. Ahora, Meche, igual que Juan, son de los que más pasan al pizarrón. ¿Ya entendieron el gran secreto? Concéntrate en lo que haces, no en la gente. Y colorín colorado, el cuento de Juan y Meche ha
terminada. Ay, pues sí, Ramoncita. Gracias, de verdad. Ahora sí está Ramoncita. Sí, ¿verdad? ¿Qué me pasa hoy? Yo sé que sí, ¿verdad? Pero es que esto sí me da mucho miedo. Hasta me tiemblan las piernitas. ¿De pollo? Sí. ¿De pollo de gato? Pues es igual, ¿no? Otto, tienes que decirme, yo te voy a ayudar. Así como tú me has ayudado a mí o a los demás callejoneros. Anda, ya cuéntame la pena. Quítate la pena y cuéntame. Prometo que encontraremos la solución a tu problema. ¿O quieres solucionar esto que sientes tan feo? ¿O no lo quieres solucionar? Sí, sí, Ramona. Claro que lo quiero solucionar. Y pues está muy bien. Mira, es que tengo mucho miedo de... Ay, ¿cómo te digo esto? Pues fácil. Déjame pensar de... ¡Vete, Otto! ¡Ya suéltalo! Ay, pues de pasar al pizarrón y responder las preguntas interminables que te hace la maestra. Y pues, responderlas en ese horrible pizarrón donde se borran todas las ideas. Nada más de pensarlo me da unos escalofríos horribles, Ramona. Otto, ¿pero por qué? Si pasar al pizarrón no es motivo para que te pongas así. Salones donde puedes aprender grandes cosas. ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo aprender cosas en el pizarrón? ¡Obvio! ¡No! ¡Para nada, Ramona! ¡Estás loquita! ¡Oye! ¡Sí! ¡No estoy loquita! ¡De veras que sí! ¡Ah, amigos! ¡Qué bueno verles! Justo estaba pensando en ustedes. Ya tenía muchísimas ganas de venir aquí. Pues hoy fue un día de mucha tarea en la escuela. ¡Ay, hola, Cristina! ¡Hola, Cristina! ¡Qué bueno que viniste! Sí, sí, oigan, sí. ¿Y Mati? ¿No lo han visto por ahí? No, amigos, no lo he visto, pero seguro viene en un ratito. Ahora la llamamos a su casa. ¿Pero ustedes qué hacen, eh? ¡Cuenten! ¡Ay, pues aquí! ¡Qué Otto dice que no le gusta pasar al pizarrón! ¿Tú crees? ¡Ah, muy bien! ¡Ramona! ¡Shh! ¡Pero te dije eso! ¡Esto era algo muy difícil para mí! ¡Ay, ya sé! ¡Lo siento, Otto! ¡Pero tienes razón! ¡Pero perdón! Bueno, Ramón, recuerda que no a todo el mundo le gusta pasar al pizarrón. No. A mí tampoco me gustaba. Hasta que un día comenzó a gustarme más. De hecho, justo hoy la maestra nos dejó hacer unas sumas en el pizarrón. Yo hice 3, 2 me salieron bien, pero una de las sumas no. Pero bueno, así se va aprendiendo. Porque justo después la maestra me explicó lo que había hecho mal. Ahora ya podré hacer ese ejercicio de nuevo. Y en casa lo volveré a hacer. Y entonces la próxima que pase al pizarrón, ¡listo! ¡Me va a salir todo! Pues sí, yo sé, yo no sé por qué a Otto le da tanto miedo. Si en el momento exacto para aprender, esforzarte, es aprender lo que te enseñaron y preguntar a la maestra si no está bien o está mal, pues no pasa nada. Si no te sale el ejercicio, pues para eso son las clases, ¿qué no, chicos? Ay, no, Ramona, lo siento, pero yo no puedo y punto. A mí se me borran las ideas en cuanto paso al pizarrón, al pasillo, ese pasillo eterno, no, hombre, el pizarrón, el pasillo que te lleva lentamente hacia el pizarrón malvado que te para los pelitos de la piel. No. Yo sí no puedo aprender. No. Chicos, hola amigos, ¿cómo están? ¿A que no saben qué? No, estoy muy emocionada. ¿Qué te pasó, Matiola? Hola. Oigan, es que hoy me fue requete bien en la escuela. Saqué 10 en geografía y 10 en matemáticas. ¡Felicidades! Sí, y estoy bien contenta porque no lograba sacar 10 en matemáticas, porque no me aprendía la tabla del 9. Nomás no sé, no se me quedaba en mi cabecita. ¡Ay, qué padre, Matilda! Al menos a alguien aquí le fue bien en la escuela, porque yo creo que esta vez sí no paso matemáticas. ¡Ay! Pues precisamente cuando pasé al pizarrón era para resolver un acertijo de matemáticas, el cual sí pude hacer después, pero no en el pizarrón. ¡Ay, no me sale! ¡No, me pongo nervioso! ¡Ay!
Ay, no, ya sé qué es lo que te pasa a ti, Otto. ¿A mí? A mí no me pasa nada de nada, Mati. ¿Qué te pasa a ti? Simplemente hay cosas que algunos pueden y otros no. De verdad, de veritas, de veritas. Pues estás muy equivocado, amigo. Sí, sí, sí. Porque, ¿sabes? ¿Sabes? Aunque no parezca, a mí no me salía ningún ejercicio de matemáticas. Ni uno. Nada, nada. Pero, ¿adivinen qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi mamá me puso a trabajar día tras día con las tablas y los ejercicios que me dejaba la maestra. Sí, al principio no me salía ninguno, pero después... Tampoco, pero un día ya me... Era para romper el hielo porque andan muy preocupados. ¡Muy calladitos, ¿verdad? Sí. Pues sí, comencé a aprender y los empecé a hacer mejor. O sea, no todos me salían bien, pero unos sí. Oh. Y empecé a poner mucha más atención a mi maestra y a notar lo que nos enseñaba y lo que no entendía lo preguntaba. Ahí está, preguntabas. Y además, cuando me pasa el pizarrón, solamente hago lo que entendí en la clase y listo. La maestra no te va a regañar si no sabes, amigo. Bueno, eso no suena mal. Yo lo podría hacer. Pero ¿y si aún así no me sale en el pizarrón? ¡Oh! ¡No importa! A mí a veces tampoco me salen los ejercicios que hago en el pizarrón, pero lo intento. ¿Y qué importa lo que digan los que te molestan? ¿Como Carlitos? ¿Sí? Mi mamá siempre me dice que para ser de los mejores, tendrás que aprender a equivocarte hasta que lo logres. ¡Wow, Mati! ¡Eso es muy cierto! Y amigos, si queremos ser los mejores, tenemos que aprender a ser valientes y enfrentar nuestros miedos. Recuerden que equivocarse no tiene nada de malo. Lo malo es no intentarlo. ¡Órale, qué poetisa me pasó! ¡Bien! Aparte, cuando te salen las cosas mal, sabrás que ya no hacer y a la siguiente lo harás mucho mejor. Bueno, eso que sí, como lo dicen ustedes, no suena nada mal, pero lo que yo he visto con el pizarrón ha sido... ¡horripilante! ¡Coyoto! Este amigo, debes cambiar esa idea que tienes del pizarrón. Les voy a contar algo que me recuerda a mis papás con lo que nos decía Ramona sobre trabajar día a día con las cosas y así. ¿A ver? Sí. Es que... No, a ver, con las cosas, sí. Uy, es que mis papás todo el tiempo trabajan muy duro y aprenden muchas cosas. Pero... ¿Ah, sí? A ver, pero cuéntame, sigue contándome. ¿Qué vas a decir algo? No, adelante, por favor. Me reclamas que te interrumpo. Por favor, adelante. ¡Mándale! Son como 46 cosas, Otobás. Mira, mis papás leen muchísimo y por eso yo también leo, porque quiero aprender como ellos. Al principio yo leía en voz alta muy feo. Me trababa mucho. Ajá. Y me tardaba mucho también. Digamos que no nací siendo buena con la lectura. Pero después de practicar mucho, casi a diario, empecé a leer muy bien. Entonces comencé a hacerlo con más ganas. Y hoy en día me gusta mucho participar en los concursos contando cuentos, llorando y así. ¿Llorando? ¡Orando! ¡Ramona, pon atención, por favor! Y jamás hubiera llegado a ser buena leyendo en voz alta si no me hubiera puesto mis papás a practicar tanto y así. Y bueno, es que la verdad es que ellos sí leían muy bonito. Pero todo es con disciplina, amigos. Pues de hecho, eso también me recuerda a mi tío, a mi papá, a mi hermano y además a mi mamá y todos ellos. Mi tío es un hombre muy trabajador y mi mamá también, como ustedes saben, ¿verdad? Sí, la conocemos bien. Ella no... ¡Tu papá también! ¡A mi papá también! ¡No, pues a ver! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Otto! No, sí, mi papá también le echa muchas ganas a su trabajo. ¿En qué estaba? Que son muy valientes. Sí, es una mujer muy valiente. Es una mujer muy valiente, que yo conozco mucho, ¿verdad? Trabaja mucho para apoyarme con los gastos de mi escuela. Y yo quiero ser igual de valiente
y trabajador como toda mi familia. ¡Eso! Ándale, pues, ay, ya me estaba yo empezando a dormir. Bueno, ahí está, amigo Otto. Esfuérzate como tu familia. Trabaja duro, no importa si no te sale a la primera, a la segunda o a la tercera vez. Lo importante es que un día serás de los mejores. De tal forma que las personas te admirarán por lo que haces. Yo tengo algo que decirle. Yo también. Mati, ¿por qué no practicamos en tu casa con el pizarrón que tienes para que Otto le pierda miedo al pizarrón? Y así mañana lo haga mejor. ¿Les parece? Sí, claro. Amor, no me copiaste mi idea. Yo iba a decir lo mismo. ¡Te la gané! Y luego dices que no eres de lento aprendizaje. ¡Vamos a practicar! Bueno, pues ahí está. ¡No se diga más! ¡Vámonos los cuatro a practicar! Y si tú tienes algún amigo que le cueste trabajo, recuerda apoyarlo. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos a la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Ad